Bueno, pues vamos iniciando en atención al tiempo y a su puntualidad. Seguramente se van a ir integrando más personas aquí al auditorio e igualmente a la transmisión en vivo que tenemos. Dani, ¿estamos listos para iniciar? Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Adriana Pantoja de Alba, coordinadora de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. A nombre de la comunidad de esta maestría, quiero darles una muy cálida bienvenida a esta actividad que con muchísimo gusto, admiración y agradecimiento le organizamos al doctor Guillermo Orozco desde nuestro programa, perteneciente al Departamento de Estudios Socioculturales. Se trata de un homenaje a uno de los referentes indiscutibles del campo académico de la comunicación en América Latina, particularmente en los estudios de la recepción. Con una trayectoria y contribuciones amplísimas, en las que en un momento más abundaré, es un orgullo para nuestro programa que desde su fundación, en esta actual versión, y que se dio en 1998 y hasta el año pasado, 2022, el doctor Guillermo Orozco se mantuviera al frente de su curso de teoría de la comunicación, impartido a lo largo de todo este tiempo con múltiples denominaciones, en 72 ocasiones, por los que han pasado 220 egresados y egresadas que se formaron con él, tomando su clase, leyendo su muy prolífica obra. Y bueno, además hay que decir que el doctor Orozco dirigió a 14 tesistas y que en este momento pues sigue acompañando a un estudiante que seguramente está ya próximo a concluir su tesis. Bueno, no estudiante, egresado. Entonces, ahora si me lo permiten, antes de cederle la palabra a nuestros muy queridos invitados, me gustaría compartirles una semblanza sobre Guillermo Orozco, tapatío y nacido el 23 de agosto de 1951. Guillermo cursó la primaria en el Colegio Unión, su secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias y su licenciatura la hizo en Ciencias de la Comunicación en el ITESO, concluyendo en 1974. De 1976 a 1977, realizó estudios de posgrado en didáctica y comunicación en la Universidad de Colonia, Alemania, y de 1982 a 1986 cursó la maestría y el doctorado en educación en la Universidad de Harvard, graduándose como doctor en educación en 1988. Desde entonces y hasta 1995 estuvo en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, tanto como profesor en el Departamento de Comunicación, como investigador en la dirección de investigación en la que fundó y coordinó por 6 años el Programa Institucional de Comunicación y Prácticas Sociales, conocido como PROICOM, desde el cual se editó la colección de los cuadernos de comunicación y prácticas sociales que tuvieron una amplísima difusión en América Latina. A partir de 1996 ingresó a la Universidad de Guadalajara, la UDG, al Departamento de Estudios de Comunicación de la Comunicación, donde continúa, cumpliendo en este año 25 años ininterrumpidos. En la UDG ha colaborado en la creación del programa de estudios de la maestría en comunicación, donde ha impartido clases regularmente, combinando docencia en la más reciente licenciatura en comunicación pública y el doctorado en educación de aquella universidad. En el ITESO, como ya lo decía, pues colaboró en el diseño, bueno, no solo ha colaborado como profesor, sino que también participó en el diseño de la maestría de comunicación, y bueno, pues como les decía, desde su fundación a la fecha ha estado muy activo de este lado. En 2016 obtuvo la Cátedra UNESCO de Comunicación y Educación, un espacio que se ha convertido en una actividad múltiple de investigación, difusión, docencia y generación de conocimiento, desde el cual se han realizado diversos eventos académicos y desde hace más de 3 años se emite el boletín de la cátedra
conjuntando ahí artículos inéditos en su mayoría sobre el papel de lo educativo, comunicacional en el entorno contemporáneo. Desde el presente año se está trabajando con el Canal 22 de Televisión Pública Nacional en la producción y emisión de cápsulas en Televisión Nacional con entrevistas, presentaciones generadas por el equipo de dicha cátedra. Dado que en el centro de trabajo de Guillermo ha estado no solo la producción de conocimiento, sino su distribución, ya que la comunicación en tanto interlocución es el mejor camino para el aprendizaje, pues nos ha parecido fundamental que en este homenaje participen tres profesores y una profesora cercanos, no solo a Guillermo, sino en este caso a la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Así, primero nos van a dirigir unas palabras otras dos instituciones en los estudios de la comunicación y la cultura en América Latina y por lo tanto, pues compañeros de viaje de Guillermo desde hace muchísimos años, el doctor Raúl Fuentes y la doctora Rosana Reguillo, quien a pesar de no encontrarse en México nos hizo llegar un texto al que más tarde le daré lectura. Por otro lado, también intervendrán los doctores Rodrigo González y David González, reconocidos docentes e investigadores de la comunicación y pues en muchos sentidos herederos del pensamiento académico de Guillermo. Muchísimas, muchísimas gracias a los cuatro por su participación y especialmente a David González porque su trabajo fue fundamental para la organización de esta actividad. Y de una vez quiero agradecerle también a Mariana Fuentes, la asistente académica de nuestro programa, y Haroldo Fajardo, estudiante de la maestría en este momento, pues por todas las gestiones en la organización de dicha actividad. Y desde luego, muchísimas gracias a ti, Guillermo, por permitirnos ofrecerte este pequeño homenaje, que en realidad, pues esperemos que esté a la altura de todas tus contribuciones. Bueno, para ya cederles la palabra a nuestros invitados, quisiera iniciar entonces presentando al querido doctor Raúl Fuentes Navarro. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en 1975, concluye, y maestro en Comunicación, 1987 concluye también por el ITESO, y doctor en Ciencias Sociales, 1996 por la UDG. Jubilado por el ITESO en 2018, después de 40 años de trabajo como académico de planta en el Departamento de Estudios Socioculturales, fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación entre 1981 y 1988, coordinador de la Maestría en Comunicación en su primera versión, de 1990 a 1992, y del doctorado en Estudios Científicos Sociales del 2006 al 2012. Profesor investigador de medio tiempo desde 1994 en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2005 e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2020, como emérito. Su principal línea de docencia son las teorías de la comunicación y su línea principal de indagación es la constitución del campo académico de la comunicación. Pues adelante, Raúl. Ahora sí. Ok. ¿Me recuerda?
gusto adicional poder hablar con y sobre Guillermo Orozco, con quien he compartido prácticamente toda la vida, desde cada quien, desde su propia perspectiva, pero como ya lo relataba Adriana, yo también hice la primaria en el Colegio Unión, llegando de la Ciudad de México en diciembre de 1959. Ahí estábamos, entonces todavía no cumplíamos 10 años de edad, cuando ya estábamos en el mismo lugar. No diré que éramos muy amigos, ni mucho menos, pero estábamos en el mismo lugar. Seguimos la misma trayectoria en secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias. Terminamos ahí en el 70 y entonces, sin ponernos de acuerdo, coincidimos en solicitar el ingreso a la nueva y novedosa licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En el ITESO ingresamos en septiembre de 1970 y ahí empezamos a tener un poco más de relación, puesto que ya eran, digamos, referentes e intereses más comunes, y no como en las épocas anteriores, en que lo que suele fomentar las cercanías entre los estudiantes pues son o los deportes o las excursiones o las relaciones familiares o eso que no compartíamos Guillermo y yo hasta llegar a Ciencias de la Comunicación. Empezó a haber esos referentes. Entonces, él hizo la carrera en un ritmo mucho más rápido que yo. A los 8 semestres ya había terminado sus créditos. Yo no tenía ninguna prisa y entonces yo hice la carrera, los mismos créditos, pero en 10 semestres. Disfruté un año más de los incipientes jardines del ITESO, pero todo lo demás era ya como se ha desarrollado en todos estos años, más de 50, como un espacio de encuentro, se le llamó alguna vez, un espacio de construcción de comunidad y un espacio de aprendizaje crítico, comprometido, solidario, productivo. Entonces, en ese sentido, el haber compartido, digamos, o haber pasado por los mismos antecedentes antes de llegar al ITESO, nos hizo llegar a un punto de arranque, digamos, de una carrera universitaria, académica, profesional, en donde ha habido muchos más puntos de contacto que los anteriores, pero de todos modos esos antecedentes acaban pesando, por lo menos para decir que yo soy un poco más joven que Guillermo. Bueno, no mucho, no mucho. Bueno, el micrófono no, es que estoy más acostumbrado fijarlo y no moverme. Entonces, soy a la antigüita para usar los micrófonos. Ok, ¿ahí está bien? Entonces no me moveré, no, pues. Dicen que lo que pasa es que para la transmisión… Necesito estar… ¿Así? No lo pierdas ahí. Ok. Disculpen, bueno. Me hubieran traído un lavalier y entonces ya no me preocupo por eso. Entonces, la otra parte de mi recuerdo, de mi referencia inicial en este homenaje es la capacidad de compartir unos principios en la construcción de un campo académico que hace 50 años era algo muy incipiente en México. En América Latina había focos un poco más desarrollados, pero en México era algo muy nuevo y en ese proceso hemos estado Guillermo y yo y otros muchos
no muchos otros, a los cuales se han ido sumando muchos a lo largo del tiempo en el reconocimiento y la construcción de referentes para el estudio de la comunicación en otros niveles que no sean solamente los que existían y estaban bien definidos cuando empezamos a estudiar la licenciatura. Una de esas cuestiones que quiero subrayar es doble. Una es el desarrollo de programas institucionales de desarrollo académico, sean programas de formación, de licenciatura o de posgrado, programas de investigación. Ya lo mencionaba Adriana ahora, la trayectoria de Guillermo en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Guadalajara. Y en prácticamente todas esas hemos coincidido de alguna manera en establecer puntos de colaboración personal, pero no individual. Es decir, como parte de grupos que han tenido la tarea institucional de formalizar proyectos e iniciativas, y eso ha sido enormemente satisfactorio y productivo. Además de útil, supongo, para la formación de renovaciones permanentes de las preguntas y de las incipientes respuestas sobre el estudio de la comunicación. Bueno, uno de esos puntos de colaboración que quiero enfatizar es la oportunidad que se presentó en 1998, apenas iniciado este proceso de la maestría en comunicación, que ya había tenido su etapa previa de preparación, para abrir un área de comunicación y educación en el doctorado en educación de la Universidad de Guadalajara, en el que seguimos colaborando, ahora veintitantos años después, y que como la maestría en comunicación y como otros de los programas educativos en los que hemos tenido oportunidad de participar juntos, se han desarrollado, digamos, las oportunidades para que muchos de los aquí presentes cursen sus estudios en su momento y en su orientación adecuada y pertinente, sea en los programas de licenciatura, de maestría, de doctorado, de investigación, de extensión, etc. Entonces, hay una trama transinstitucional, dijéramos, de colaboración tejida que tiene que ver con la construcción de referentes, con la construcción de proyectos comunitarios compartidos, en el cual es enormemente valioso e importante haber podido tener la oportunidad de participar desde hace tantos años y de haber podido aprender de tantos miembros, digamos, de esas comunidades como los que están aquí representados en este momento, en este auditorio. Entonces, finalmente, subrayando ese carácter, digamos, comunitario del reconocimiento, la parte formal tiene que ver, y voy a completar el currículum que presentó Adriana, porque sí dijo que yo era investigador nacional emérito, pero antes que yo era Guillermo, que era miembro yo de la Academia Mexicana de Ciencias y soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias gracias a la recomendación de Guillermo, etcétera. Entonces, digo que compartimos algunos referentes, algunas cosas, pero el que es mayor de edad ha tenido siempre la ventaja. Gracias.
Bueno, ahora me gustaría darle lectura al texto que nos hizo el favor de hacernos llegar la doctora Rosana Reguillo, no sin antes agradecerte, Raúl, por estas palabras. Es importante, desde luego, presentar a la doctora Rosana Reguillo y, bueno, pues voy a leer algo de su semblanza y repetirles que ella se encuentra en estos momentos en España y, bueno, por esa razón es que no ha podido estar de manera presencial, ni siquiera remota, porque, bueno, ahí hay un asunto también de tiempos y de actividades y de horarios que lo impiden. En fin, decirles que la doctora Rosana Reguillo es investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora investigadora emérita en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde coordina el Laboratorio Interdisciplinario SignaLab, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS y la Universidad de Guadalajara. Fue Tinker Visitor Professor en el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Stanford. Ha sido catedrática UNESCO en comunicación, así como profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Fue Andrés Bello Chair en Cultura y Comunicación, esto en, perdón, ha sido Andrés Bello Chair en Cultura y Civilización Latinoamericanas en la Universidad de Nueva York en 2011 y, en fin, ha sido profesora invitada en diversas universidades en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Su más reciente libro, publicado en 2021, se titula Necromáquina, cuando morir no es suficiente, y actualmente la doctora Reguillo es profesora de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura con un curso. Bueno, dicho esto, voy a dar lectura al texto que nos hizo llegar. Y es un texto muy, muy peculiar, ya lo verán, porque lo que hizo la doctora Reguillo fue entrevistar al chat GPT de OpenAI sobre Guillermo Orozco, ¿no? Entonces le hace una entrevista a chat GPT y, bueno, pues ella titula este texto una entrevista al chat GPT de OpenAI sobre Guillermo Orozco, una afirmación y un desmentido. E inicia así. Hola, chat GPT, vamos a conversar sobre mi colega Guillermo Orozco Gómez. Dime quién es y cuáles han sido los aportes de Guillermo Orozco Gómez. Y la respuesta. Guillermo Orozco Gómez es un destacado investigador y académico mexicano especializado en la comunicación y los medios de comunicación. Algunos de sus principales aportes incluyen A. Estudios sobre audiencias. Orozco Gómez ha realizado numerosas investigaciones sobre las audiencias de los medios de comunicación, en particular la televisión. Su enfoque se centra en el análisis de la recepción, la interpretación y la apropiación de los contenidos mediáticos por parte de los espectadores. B. Desarrollo de la teoría del consumo social, perdón, consumo cultural. Orozco Gómez es uno de los principales exponentes de la teoría del consumo cultural en América Latina. Esta teoría busca explicar cómo las personas utilizan los medios de comunicación y otros productos culturales para construir su identidad y su sentido de pertenencia a un grupo social. C. Investigaciones sobre la televisión en México. Orozco Gómez ha llevado a cabo diversos estudios sobre la televisión en México, analizando su influencia en la sociedad mexicana y sus efectos en la cultura y la identidad nacional. Sus investigaciones también han abordado temas como la programación infantil, la publicidad en televisión y la relación entre medios de comunicación y política. D. Contribuciones a la educación en comunicación. Orozco Gómez ha sido un defensor de la educación en comunicación en México y ha desarrollado diversos programas y proyectos para mejorar la formación de los profesionales de la comunicación en el país.
También ha trabajado en la creación de redes de investigación y colaboración entre instituciones académicas de América Latina y el Caribe. En resumen, dice ChatGPT, los aportes de Guillermo Orozco Gómez se centran en el análisis de los medios de comunicación y su relación con la sociedad, con especial énfasis en la recepción y apropiación de los contenidos mediáticos por parte de las audiencias, la teoría del consumo cultural, la televisión en México y la educación en comunicación. Siguiente pregunta. ¿Me puedes decir con cuáles investigadores ha interactuado más Guillermo Orozco Gómez a lo largo de su carrera? La respuesta. Guillermo Orozco Gómez ha interactuado con numerosos investigadores y académicos a lo largo de su carrera, tanto en México como en otros países. Algunos de los investigadores con los que ha interactuado más son A. Jesús Martín Barbero. Orozco Gómez ha colaborado con Martín Barbero en diversas investigaciones y proyectos relacionados con la comunicación y la cultura. Martín Barbero es uno de los principales exponentes de los estudios culturales en América Latina. B. Sonia Livingstone. Orozco Gómez ha trabajado con Livingstone en estudios sobre el consumo de medios y la educación en medios en niños y jóvenes. Livingstone es una investigadora británica reconocida por su trabajo en la comprensión de los efectos de los medios en la sociedad. Néstor García Canclini. Orozco Gómez ha colaborado con García Canclini en diversas investigaciones sobre la cultura y la comunicación en América Latina. García Canclini es un destacado teórico de la cultura y autor de numerosos libros sobre el tema. Gustavo Bueno sería el inciso D. Orozco Gómez ha trabajado con Bueno en el desarrollo de la teoría del consumo cultural. Bueno es un filósofo español conocido por su trabajo en las teorías de sistemas. E, inciso E, Armand Matelard. Orozco Gómez ha colaborado con Matelard en estudios sobre la comunicación y la cultura en América Latina y la relación entre los medios de comunicación y el poder. Matelard es un destacado investigador belga-chileno especializado en los estudios de comunicación. En general, así resume ChatGPT, la trayectoria de Orozco Gómez ha estado marcada por una intensa actividad colaborativa con otros investigadores y académicos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, aquí hago un paréntesis nada más para recordarles que el texto habla de afirmaciones y desmentidos, que luego hará hacia el final Reguillo en el cierre de su intervención. Continúan las preguntas. Ahora te pregunto, ChatGPT, ¿cuál es la relación de Guillermo Orozco Gómez con la académica Rosana Reguillo? Guillermo Orozco Gómez y Rosana Reguillo tienen una relación de colaboración y amistad que se ha mantenido durante varios años. Ambos son reconocidos investigadores y académicos mexicanos especializados en los estudios de comunicación y cultura. En el ámbito académico, Orozco Gómez y Reguillo han colaborado en diversas investigaciones y proyectos, tanto en México como en otros países. Además, han sido parte de redes y grupos de investigación conjuntos, como el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ambos también han participado en la creación y dirección de programas de posgrado en estudios de comunicación y cultura, como el doctorado en estudios de cultura de la Universidad de Guadalajara. En cuanto a la difusión y divulgación de sus investigaciones, Orozco Gómez y Reguillo han publicado numerosos artículos y libros en coautoría, así como han colaborado en la organización de eventos académicos y culturales en México y otros países. En resumen, dice ChatGPT, Guillermo Orozco Gómez y Rosana Reguillo tienen una relación de estrecha colaboración y amistad en el ámbito académico y han trabajado juntos en diversos proyectos e investigaciones. Siguiente pregunta, ya casi vamos a concluir. Como profesor de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del ITESO, ¿cuál ha sido su papel? Y ojo con la respuesta de ChatGPT. Es importante señalar que Guillermo Orozco Gómez ha sido profesor de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura de la Universidad de Guadalajara, pero no en el ITESO, ya que esta institución no cuenta con un programa de posgrado con ese nombre. Así dice ChatGPT. Bueno, yo reaccioné igual que ustedes. Sin embargo, es importante destacar que Orozco Gómez ha tenido una participación relevante como profesor en programas de posgrado en otras instituciones en México y el extranjero. Por ejemplo, ha sido profesor en la maestría en comunicación de la Universidad Iberoamericana, así como en programas de posgrado en otras universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos.
En estos programas, Orozco Gómez ha impartido cursos y seminarios relacionados con los estudios de comunicación y la cultura y ha dirigido tesis de maestría y doctorado en estas áreas. También ha sido un mentor para muchos estudiantes que han seguido carreras en los estudios de comunicación y cultura. En resumen, dice ChatGPT, aunque Guillermo Orozco Gómez no ha sido profesor en la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del ITESO, específicamente, su papel como profesor en otros programas de posgrado ha sido relevante y ha contribuido al desarrollo de los estudios de comunicación y de la cultura en México y en otros países. ¿Qué títulos de ponencias usaría el académico Guillermo Orozco para referirse a la inteligencia artificial? Y responde ChatGPT. No puedo saber con certeza cuáles serían los títulos exactos de las ponencias de Guillermo Orozco utilizaría para referirse a la inteligencia artificial, ya que esto dependería de la temática específica que quiera abordar y del enfoque que quiere darle a su presentación. Sin embargo, como experto en comunicación y cultura, es posible que sus ponencias sobre inteligencia artificial aborden aspectos relacionados con su impacto en la sociedad, la cultura y la comunicación. A continuación, algunos posibles títulos de ponencias que Orozco Gómez podría utilizar para referirse a la inteligencia artificial. Inciso A, inteligencia artificial y sociedad, retos y oportunidades para la comunicación y la cultura. Inciso B, de la ciencia ficción a la realidad, reflexiones sobre la inteligencia artificial y su impacto en la cultura. Inciso C, inteligencia artificial y cambio cultural, desafíos y perspectivas para el futuro. Inciso D, la emergencia de la inteligencia artificial, una mirada crítica desde los estudios de la comunicación y la cultura. Último inciso, el E, la inteligencia artificial y la transformación de la comunicación, nuevos lenguajes, nuevas narrativas. Y pues ya por último la siguiente pregunta. Si la académica Rosana Reguillo escribiera un breve homenaje para su colega Guillermo Orozco, ¿qué diría? Como modelo de lenguaje no puedo predecir con certeza lo que diría Rosana Reguillo en un homenaje a su colega Guillermo Orozco Gómez. Sin embargo, puedo ofrecer una posible versión de lo que ella podría decir en un breve homenaje, entre comillas. Guillermo Orozco es un académico excepcional y una persona de gran calidad humana. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo de los estudios de comunicación y cultura en México y en otros países de la región. A lo largo de su carrera, ha demostrado una pasión incansable por el conocimiento y una dedicación sin igual en la formación de nuevas generaciones de profesionales en este campo. Guillermo ha sido un líder inspirador para muchos de nosotros. Su visión, esto sigue siendo parte de la respuesta de ChatGPT, repito. Guillermo ha sido un líder inspirador para muchos de nosotros. Su visión crítica y su compromiso en la investigación rigurosa y la reflexión profunda sobre los fenómenos sociales y culturales son verdaderamente admirables. Estoy agradecida, dice ChatGPT, que diría Reguillo, por haber tenido la oportunidad de colaborar con Guillermo en múltiples proyectos y de haber aprendido de su vasto conocimiento y experiencia. Su legado es invaluable y su influencia en la comunidad académica y en la sociedad en general perdurará por muchos años. Guillermo, gracias por tu dedicación, tu amistad y tu ejemplo. Eres un gran colega y una inspiración para todos nosotros. Con esto cierra la entrevista que Reguillo le hace a ChatGPT para hacer ahora sí la afirmación y luego el desmentido y hasta un reclamo. Va la afirmación. Yo sí diría, casi del mismo modo que ha señalado ChatGPT, que Guillermo es un académico fuera de serie, una gran persona y que ha sido un compañero de ruta invaluable. Me honra su amistad y guardo innumerables recuerdos de nuestros viajes y aventuras por América Latina, como la vez que tuvimos que abandonar a Enrique Sánchez Ruiz en Sao Paulo porque perdió su boleto de avión y entre Raúl Fuentes, Guillermo y yo, le dimos los dólares que nos quedaban. Eran tiempos preinternéticos. También recuerdo numerosos encuentros en La Plata, en Bogotá. Guardo la generosidad de esos desayunos que nos dio por organizar cuando Martín Barbero nos llamaba el Grupo Guadalajara. Más que las discusiones, recuerdo las mimosas de Guillermo y mis chilaquiles verdes.
muchas conversaciones, muchos kilómetros, aulas, auditorios y un enorme cariño a prueba de jubilaciones y homenajes. Y ahora sí va el desmentido y un reclamo. Dice Reguillo, no hemos escrito ciertos de artículos y libros en coautoría, pero sí hemos colaborado en muchas publicaciones donde aparecen capítulos de ambos. El chat GPT todavía tiene mucho que aprender, ya lo hemos visto. La maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del ITESO ha contado con su colaboración desde el inicio de los tiempos y creo, Guillermo querido, que tampoco colaboramos con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero entre tanta andanza vaya una a saber. Por ello pienso que aunque el chat GPT es un dispositivo de inteligencia artificial con el que hay que saber interactuar, pues que sin investigadores de la talla de Orozco no hay algoritmo que aprenda a pensar. Cierra el mensaje diciendo, gracias Guillermo, gracias comunidad de una maestría inexistente. Bueno, pues hasta aquí cierro la participación de Reguillo, un aplauso. Bueno, y ahora continúo cediéndole la palabra a nuestro siguiente participante de la sesión, que en este caso sería pues el también querido doctor Rodrigo González Reyes, a quien antes pues voy a presentar. Rodrigo es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Es investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Cátedra UNESCO AMIDI, editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad y secretario de Documentación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. También es profesor de asignatura en la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Dicho lo anterior, adelante Rodrigo, te escuchamos. Nuevas tecnologías que no haya dado clases conmigo, ya sabe a lo que me refiero. Perfecto, muchas gracias. Ah, sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Pues antes que nada, pues quiero agradecer mucho, ¿no? La invitación a estar aquí. Es un momento, pues cuando mínimo, muy emotivo porque estamos haciendo algo aquí que creo que es muy merecido. Un homenaje a nuestro querido y admirado, pues Guillermo Orozco, y pues estar aquí también con gente tan querida, gente tan conocida, con mis profesores de toda la vida, los también admiradísimos, ¿no? Raúl, Rosana, mis amigos también, súper colegas muy respetados también de hace mucho tiempo, Adriana, David. Y pues van a decir, ¿y por qué está este personaje, ¿no? Acá arriba hablando de esto? Bueno, pues les voy a contar un poquito desde mi historia, un poquito desde lo personal, un poco más testimonial, digamos. Pues decía Raúl, ¿no? Decías que conoces a Guillermo básicamente toda la vida. Pues yo puedo decir que, bueno, conozco a Guillermo de toda mi vida académica. Estoy pensándolo en términos de, pues básicamente desde que inicié la licenciatura, ¿no? Y llegué como llegué, esto es parte de lo más interesante. Estaba yo por ahí, más o menos estamos hablando es el año 2000 finales, ¿sabes? Imaginémonos para atrás. Yo estaba recién llegando, ¿no?, aquí a nuestra licenciatura en comunicación y tenía una clase muy interesante con un muy querido profesor, ahora gran amigo, Daniel Medina, que anda por ahí. Y íbamos llevando la clase de investigación con él y yo me empecé a meter a cuestiones de recepción. Yo elegí meterme a cuestiones de recepción. Y después de un rato de estar ahí, justamente cuando estábamos a mitad del semestre, me dice Daniel, ¿sabes qué? Te voy a presentar a alguien con quien creo que tienes que platicar y pues vamos a ver
qué sucede? Y me presentó con nadie más, con nada menos que con Guillermo Orozco. Y fue ahí donde, bueno, tuvimos un encuentro, una primera plática. Y un día Guillermo pues me busca, justamente afuera de la oficina de Raúl y de Rosana, donde estaban las antiguas oficinas, donde estaban las mesitas estas afuera, y me invitó ahí formalmente. Me dice, oye, ¿no te gustaría pues venirse a trabajar conmigo? ¿No? Estoy necesitando ahorita un asistente de investigación y pues sé que andas como muy interesado en estos asuntos. Y bueno, pues justamente en ese año pues empezó una historia que, pues vuelvo, no estamos hablando básicamente de mi vida académica, o sea, toda la licenciatura, la maestría, el doctorado, y estamos aquí todavía. Y pues que ha sido un tiempo en el que, pues veintitantos años, estamos hablando de 23 años, en los que pues Guillermo ha fungido para mí más que un tutor, como un gran mentor. Ha sido mi jefe, ha sido mi director de tesis en más de un momento, ha sido un gran amigo, ha sido una persona que me ha brindado muchísimo, ¿no? Hemos coautoreado, hemos hecho proyectos, hemos hecho un montón de cosas. Y pues bueno, por eso decía yo, ¿no? Es para mí una cosa muy, muy, muy emotiva, porque es básicamente la guía, lo que ha guiado, ¿no? Mi desarrollo como investigador y académico hasta acá. Ahorita, bueno, quisiera, les voy a contar algunas cositas un poco más, como más anecdóticas, pero quisiera, yo estaba pensando mucho en también cómo reseñar y el por qué le tengo tanto respeto y por qué le tenemos tanto respeto y tanta admiración a Guillermo en el ámbito académico y en el ámbito histórico, académico, global de la comunicación. Y para eso traje una cosa que ya les voy a compartir. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, pues hace también unos años tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad, adiós. Muchísimas gracias, David. Ahí está. Gracias, para eso sirven también los amigos. Pues tuvimos la oportunidad, otro gran amigo y gran respetado, admirado colega, Darwin Franco y yo, de que nos invitaran a hacer justamente una reseña, una arqueología a la obra de Guillermo Orozco, ¿no? Era qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y empezamos justamente con la revisión a tres obras que justamente salieron publicadas, esto es importante, el año 1987. Y en 1987, Guillermo Orozco publicó en español tres ensayos originalmente escritos en inglés como trabajos finales de algunos de sus cursos en el doctorado de educación de la Universidad de Harvard. Este conjunto de ensayos, traducidos de la manera que Orozco respondió a la invitación que le hicieron a los colegas del Centro de Estudios de la Información y la Comunicación del CEIC, se convirtieron en tres libritos. Este trío de ensayos, en los que Orozco esbozó algunas de las ideas que serían básicas en la consolidación de su trayectoria académica, que hoy en día lo colocan como uno de los autores más reconocidos en los estudios de recepción y en las propuestas de comunicación de las audiencias, no solo en Iberoamérica, sino en los grandes escenarios internacionales. Televisión y producción de significados, tres ensayos, representó en ese entonces un esfuerzo importante por entender que el acto de ver televisión, más que una relación reducida a los efectos de los usos y gratificaciones, es un proceso amplísimo y complejo, donde los televidentes son agentes activos que anteponen a los mensajes una serie de mediaciones que les permite producir y resignificar sus contenidos. Y aquí es donde empieza, pues, realmente la parte central de lo que ha hecho Guillermo. En este momento también era importante la intención de separar esos procesos de la teoría de la recepción textual vigente en la época, sobre todo de cuño germánico, por ejemplo, en la tradición de Haus y Fisch, donde los estudios se habían volcado en comprender qué hacen los textos con las personas más que en qué hacen las personas con los textos. La influencia de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham en el autor no solo fue importante, sino también vital, porque al integrar su visión sobre el consumo cultural y los mecanismos simbólicos de resistencia y apropiación, le fue posible pensar que la televisión, lejos de ser un instrumento de control total, como estaba antes en boga, en esa densa institución multimediática que es la televisión, se verifican distintos tipos de negociaciones y tensiones entre los receptores y las propuestas de sentido, las propuestas de sentido que se logran encauzar. Bueno, esto estamos hablando, podríamos seguir todavía, sí, muchas gracias, un ratito con esto, a quien le interese, ¿no? Aquí hay una buena historia, pero lo importante, yo les decía que es esto estábamos hablando de que son un conjunto de ensayos que surgen, escribe Guillermo y los publica en 1987, y la cuestión es que más adelantito vamos a 1995,
aquí me interesa. En otro librito, que todo el mundo conocemos muy bien, ¿no? Historias de las teorías de la comunicación, de Michel y Armand Matelart, aparece un, bueno, aparece en varias, en varios pedazos, aparece en varias, en varios momentos, algo referente a esto y que lo voy a sintetizar aquí de la siguiente manera, aunque textualmente. Dice, en América Latina, el cuestionamiento de la concepción esencialista, del universal y de los logros del occidental suscita en otros actores en la producción de concepción y teorías. Lo atestiguan los estudios antropológicos sobre las culturas transnacionales y las identidades en lucha por los flujos de la modernidad global que, tanto en Asia como en América Latina, reflexionan sobre los complejos procesos de aproximación y reaproximación de la resistencia y los mimetismos. Nuevos conceptos expresan ese deseo de aproximarse mejor a esas finas articulaciones. Ese mismo deseo inspira las investigaciones sobre la genealogía de los géneros de las industrias audiovisuales locales que suscitan la adhesión del gran público en los territorios particulares. En América Latina, estos análisis han suscitado interrogantes originales sobre la articulación entre las culturas populares y la producción industrializada de la cultura, y en la misma dinámica se han desarrollado los estudios sobre la recepción y el género de la telenovela por parte de los sectores populares, y estos saberes sobre las prácticas sociales y culturales han servido para construir metodologías, pedagogías activas que abordan una perspectiva crítica los diversos programas de televisión, la radio, como vértices de conocimiento. Y es a partir de este momento donde justamente aparece nombrada y citada la obra de Guillermo Orozco. Es decir, de alguna manera no podemos comprender la historia de los estudios de recepción, lo decía Rosana, ¿no? Hay como varios momentos. Son los estudios de recepción, pero son más cosas, ¿no? Yo diría, de hecho, que no podríamos comprender tres grandes dimensiones. Para mí, ¿no? Como autor, Guillermo es tres grandes Guillermos, que son los estudios de recepción, los estudios de televisión y los estudios de alfabetización mediática. De alguna manera, la gran aportación, ¿no? que hizo Guillermo, que ha venido desarrollando a lo largo de su vida, a lo largo de su obra académica, es justamente traer estos intereses a los territorios desde los cuales estamos, pero también proyectar hacia justamente una dimensión global aportaciones que son básicas y que son centrales de América Latina, o sea que no las hay en otro lado. Y por eso creo yo, pues es más que merecido pues, tener este homenaje. No estamos hablando de alguien que ha contribuido a unos niveles globales y que ha hecho unas aportaciones grandes también a nivel de cómo pensamos lo que pensamos, ¿no? La televisión, la alfabetización mediática, etcétera. Ahora bien, en otro sentido, agua, poquito porque me seco, a mí me gustaría hablar de una cosa que es como muy particular, que es la cuestión de la dimensión humana. No, la dimensión humana de Guillermo, en gran parte creo que estoy aquí y puedo hablar yo desde mi propia perspectiva, pero también desde la de muchas personas que estamos aquí, o muchas personas que nos están siguiendo, o muchas personas que están oyendo esto o que eran esto en algún otro lado, y es la gran capacidad que tiene Guillermo de ser una persona totalmente humana. ¿A qué me estoy refiriendo? No, yo me estoy acordando mucho, leía una por aquí un poco la anécdota que contaba por acá Juan, no hace, por ahí ponía… nos la compartía hace rato. A mí me pasó una cosa similar, ¿no? Estoy pensando mucho en Guillermo, como ya sea, no es un gran mentor, en el sentido también de que es alguien que nunca ha sido mezquino, ¿no? Es una persona, cuando digo altamente humana, es una persona que comparte lo suyo, es una persona que siempre está de alguna manera, que es un apoyo. Quienes hemos sido sus estudiantes, quienes hemos sido sus tesistas, quienes hemos sido sus alumnos, sabemos a qué nos referimos, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, estaba también corriendo justamente el año 2001 y a mí me invitaron a escribir por primera vez un artículo, imagínense, estaba empezando la licenciatura y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y yo me moría de miedo, ¿no? ¿Y qué voy a escribir? Yo no sé nada. Y me decía Guillermo, anímate y hazlo, ¿no? Y escríbelo y vamos, y yo te voy leyendo, ¿no? Yo te voy diciendo, a lo mejor te voy echando aquí la mano, vamos viendo por dónde le metas. Y fue así, ¿no? Que me tardé un rato en hacer el maldito artículo, acabó saliendo, Guillermo estuvo detrás, y así fue todo el tiempo, ¿no? Así ha sido todo el tiempo. Siempre es alguien que comparte, siempre es alguien que no se queda ¿no? con sus cosas, es alguien que siempre colabora, ¿no? Pues en ese sentido, pues qué puedo decir, es una cosa que se agradece mucho y que no siempre sucede, que no siempre pasa así,
Así que, pues bueno, pues nada más esto, pues agradecerte, Guillermo, y agradecerte siempre pues todo el apoyo, y pues este es un merecido homenaje de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu mensaje para Guillermo. Y bueno, antes de cederle la palabra al propio Guillermo, a nuestro homenajeado, quisiera pedirle al doctor David González Hernández que nos comparta lo que ha preparado para esta actividad, no sin antes leerles una muy breve semblanza suya. David es doctor en comunicación por la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos. Obtuvo, por otro lado, la maestría en comunicación por el ITESO y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es profesor investigador del ITESO, actualmente se desempeña como coordinador del programa de investigación en estudios socioculturales de este departamento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Fue profesor visitante en el Departamento de Comunicación de la Texas A&M International University, es coordinador del Grupo de Estudios de la Recepción de la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, coordinación que compartió con el doctor Guillermo Orozco de 2006 a 2018. Desde 2022 es miembro del programa OVITEL, Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, y bueno, también en este momento es profesor de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. David, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Creo que 2022, el OVITEL, acabo de incorporar con mi colega Gaby Gómez, que aquí está, saludos. Bueno, yo preparé un escrito para no debrayar en anécdotas, que son tantas charlas, tantas conversaciones. Bueno, voy a iniciar. Miren, para mí es difícil hablar de Guillermo Orozco, además aquí presente, porque además de ser mi maestro y tutor junto con el doctor Raúl Fuentes Navarro de mi tesis de maestría, ha sido un compañero de ruta en los estudios de recepción en México, a publicar juntos algunos capítulos, pero también, y ahorita se mencionó, coordinar más bien juntos el grupo de estudios de recepción de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, a invitación suya desde 2006 al 2018. Sin embargo, nos conocimos del programa de maestría de comunicación de la ciencia y la cultura desde el 2000. Entonces, ya vamos para 23 años de conocernos, Guillermo. Y bueno, en ese grupo de estudios de recepción de la AMIC, Guillermo, claro, ha dejado su parte y un gran legado en la coordinación. Entonces, mi breve relato da cuenta de una ruta con un mentor y un amigo, pues Guillermo, y me constan aquí con varios colegas de mi generación y los que han venido detrás de mí, ha sido un consejero de vida. Y aquí está la cuestión, ¿no? Lo que es un tutor, lo que es alguien que te apoya con sugerencias, y la diferencia con un mentor que se vuelve un consejero de vida, de charlas, de conversaciones, de hablar, me acuerdo con Guillermo, de familia, de nuestros padres, conversaciones siempre, usualmente, y deseadas, mediadas por las copas de vino, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir aquí, Guillermo tiene la facultad, gracias también a su formación pedagógica, de hacer que las relaciones que se construyen en la academia de maestro-aprendiz trasciendan a una relación de amistad muy duradera. Bueno, y ahí, pues claro, con las copas de vino de por medio, ¿no? Otra vez. En esta ruta, a lo largo del tiempo, que ya suma, como dije, 23 años de charlas y reuniones, muchas ya de familia, me gustaría dejar algo sustantivo de mi intervención. Por supuesto, primero decir que los mejores homenajes
que les podemos hacer a los maestros es discutirlos y leerlos. Todavía hay mucho proyecto y material con Guillermo, o sea, no lo estamos aquí despidiendo, pues todavía sigue pegando hits, si se me permite la licencia beisbolera, sigue pegando con tubo y tiene muy buen porcentaje de bateo, ¿no? De las conversaciones que he tenido con él como compañero de ruta en los estudios de audiencia, quisiera hablar de tres que han sido muy significativas para mí y que han marcado mi manera de entender a las audiencias. Una primera conversación tiene que ver, como muchas discusiones en el campo de la comunicación y la cultura en América Latina, con los sujetos y las prácticas. Es decir, las audiencias y sus apropiaciones de primero, segundo, tercer orden y así diciendo. Aquí me llamó la atención que Guillermo no partiera desde los estudios culturales, sino del ámbito mismo de la recepción. Y lo hizo en gran parte desde la propuesta del proceso de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, desde el lugar donde se hace sentido, pero de manera operativa y dando cuenta de mediaciones múltiples. Por tanto, y aquí es algo que a mí me ha marcado mucho en la forma de pensar a las audiencias, a diferencia de Jesús Martín Barbero, que la apuesta por la de audiencia no se coloca en el análisis textual como punto de partida. Recordemos estas preocupaciones por el género melodramático y las telenovelas, sino de la misma interacción del sujeto con determinados medios. Eso ha sido muy interesante para mí, siempre me ha marcado al momento de hacer aproximaciones a las audiencias. Digo, sí, Jesús Martín Barbero, pero hacer operativos los conceptos, pero partir desde otro punto de partida. La segunda conversación que siempre hemos tenido, siempre lo interrogo, es sobre que suena algo metodológico, pero parece ser más bien ontológico, Guillermo, es que te defines como un investigador empírico. Y ello le merece su formación, claro, y él mismo la ha reconocido en Estados Unidos, particularmente en Harvard, lo que implica que sea una formación menos francesa, menos europea, en el sentido de las grandes discusiones y orientado más al, y me tomo la licencia, al pragmatismo, ¿no? Él ha dicho que es improductivo quedarse en las grandes discusiones sin lanzarse a investigar y entender pedacitos de la realidad para irle dando sentido a la misma. Entonces no puedo evitar decir que mi trabajo se ha marcado por esta opción personal, por no quedarme en las meras discusiones, sino operacionalizar para construir una teorización. Y ello, a manera metodológica, y aquí está Rodrigo González, con quien han publicado el famoso libro rojo de metodología, permite evitar caer en los extremos de las discusiones de estudios de medios y su interacción con las audiencias, cuando se desea ubicar el poder del medio o el poder de las audiencias. Considero que, gracias aquí a las aportaciones de Giddens, de Klaus Jensen, se ha podido ver con mayor claridad una especie de equilibrio entre esta relación entre sujeto y estructura. Sin embargo, mi tercera conversación con Guillermo se relaciona con ir más allá de entender estos equilibrios en contexto. La idea de investigar para intervenir, para incidir. Y tiene que ver con la educación y la intervención, que también es un gran aporte y legado de Guillermo. El vínculo entre la educación y la comunicación, donde en lo personal he andado en los últimos 10 años. Guillermo me ha dicho que se interesó por la educación y por el vínculo entre esto y la comunicación cuando era estudiante en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación del ITESO. Allí estuvo haciendo trabajo de campo de tipo servicio social con comunidades marginadas de la periferia de la ciudad y eso le planteó el desafío de cómo usar los medios en beneficio de este sector de las audiencias. Bueno, rastré algunas partes de estas manifestaciones de Guillermo y en una entrevista él dijo, y voy a empezar a leer citando a Guillermo, en un primer momento me parecía que el problema del uso adecuado de los medios ahí no era solo educativo, sino social, en general. Y entonces planteé la idea de realizar lo que llamábamos festivales populares,
los domingos por la tarde en la explanada de la iglesia de esta comunidad, para que allí la gente pudiera expresarse e informar sobre acontecimientos, preocupaciones, actividades y a la vez tener una tarde de diversión con música, danza, teatro y otros actos hechos por ellos mismos. Cierro la cita. También proyectaba videos de interés general y junto con algunos jóvenes realizaron la publicación semanal Boletín de Información Comunitaria. Esto le llevó a pensar en cuestiones de pedagogía y crítica en el uso y producción de medios que le permitiera más adelante establecer un diálogo, entre comillas, problemático, a la manera de Paulo Freire, que permitiera enseñarnos a pensar y aprovechar de manera educativa nuestra relación con los medios de comunicación. Por tanto, estudiar las mediaciones múltiples tiene sentido en cuanto se conoce y comprende el proceso de mayor intensidad para saber dónde incidir o intervenir. Pues vuelvo a recalcar, las mediaciones indican desde dónde se va construyendo el sentido, desde los amigos, los profesores, la familia, las parejas y así diciendo. Entonces, dicho todo esto, pues ya puedo establecer para finalizar que Guillermo Orozco continuó y extendió un legado de Freire, de Jesús Martín Barbero, de Stuart Hall, de Giddens y muchos otros, una tradición intelectual comprometida con la claridad y el rigor en términos conceptuales, pero también metodológicos, por su parte en la comunicación, la educación y la cultura. Constituyó, puedo decir, una escuela en México y América Latina, me atrevo a decir, y formó e influyó a cientos de personas, en las que me incluyo, que educó en un modo de pedagogía crítica para enseñarnos a pensar y desarrolló un modelo de multidimensiones que al mismo tiempo que busca ser explicativo, intenta ser preciso y contextualizador de una realidad sobre las audiencias para poder incidir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por estas palabras. Y bueno, ahora me gustaría pedirle a Guillermo que nos comparta algo en el marco de esta conversación o de este homenaje que pues deseamos que ya se transforme en una conversación, primero dándote la palabra a ti y después invitándoles a quienes nos acompañan en este auditorio y también en la transmisión en línea, pues para hacerle comentarios, preguntas y demás a Guillermo. Pero vamos escuchándote en primer lugar a ti. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Realmente me sorprende no solo su capacidad oratoria, sino el contenido de lo que comunican tan clara y precisamente. Muchas gracias al ITESO, muchas gracias a la maestría en comunicación, muchas gracias Adriana por hacer posible y liderar esta reunión para intercambiar algunas ideas y para permitirme tener una breve interlocución con todos los aquí presentes. Gracias y tengo ganas de decir muchas veces gracias porque es algo ciertamente inesperado el que se les ocurriera hacerme un homenaje cuando ya terminé después de 20 años desde que se fundó la maestría de comunicación aquí, de estar en contacto directo con esa maestría y sus estudiantes, pues poner en común algunas ideas, como ha sido este caso, tanto por los propios asistentes en físico, como por la lectura de lo que envía Rosana, tan presente, que la hace siempre que no está realmente presente. Pero en su pensamiento sí. Y agradezco nuevamente, no me canso de agradecer lo que han dicho todos, la organización de este evento
y la presencia de cada uno y una de ustedes aquí. Yo quisiera decir pues muy poco después de todo lo que han dicho. Primero, que en el ITESO yo siempre me he sentido como en casa. Esta fue mi universidad, aquí estudié ciencias de la comunicación y después de viajar y andar por ahí 20 años, regresé y colaboré en la estructuración de la maestría al mismo tiempo que en la Universidad de Guadalajara estábamos también echando a andar una maestría en comunicación. Entonces fui como, me sentí con un pie aquí y otro pie allá y me sentí muy bien y caminé muy bien con los dos pies a lo largo de pues 20 años. Y para mí fue una oportunidad múltiple porque no fue solamente el poder venir y recordar el campus del ITESO que tanto añoraba yo en mis 20 años de estar fuera de Guadalajara y por supuesto del ITESO, y recobrar la ilusión y la emoción que me daba llegar para presentar una lectura que había hecho o discutir con mis colegas de clase en ciencia de la comunicación o presentar el trabajo final y que los demás lo escucharan y comentaran. Me hacía sentir, venir al ITESO me ha hecho sentir venir a casa. Y eso no lo digo solo hoy, sino siempre. Lo extrañé mucho por los 20 años que estuve fuera de Guadalajara, fuera del ITESO. Y en los otros 20 que llevo acá, 22, de regreso a Guadalajara, pues aquí estoy, de regreso en el ITESO. Y eso ha sido sustancial en mi formación, en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de proponer las cosas. Y creo que ha sido una experiencia larga de 20 años que me ha formado a mí más que lo que quizá yo haya formado a mis estudiantes. Porque sí creo que el ser maestro de comunicación pues supone un gran reto, primero de comunicación personal con los estudiantes, después de escucha de los estudiantes y los demás, colegas incluso, para poder entablar diálogo. Y bueno, pues eso lo aprendí, lo ejercité, lo viví, lo disfruté, lo recordé y lo sigo recordando y recordaré como algo que me dejó a mí el ITESO y la carrera de Ciencias de la Comunicación. He impartido clases, conferencias en muchos lugares, en muchas universidades y siempre es interesante estar en otros foros, pero creo que un foro como este tiene algo especial que no es quizá la fama que tienen universidades a nivel mundial como Harvard, donde yo estuve, pero que sin embargo el ITESO tiene una especie de sencillez en el trato, tiene un compromiso con el conocimiento, tanto con difundirlo como con obtenerlo, producirlo. Y tiene sobre todo esta posibilidad de crear un ambiente universitario muy libre, como es andar por los jardines que siempre recuerdo al llegar aquí al ITESO. Y esto quizá no tanto para los más nuevos, pero los que estábamos iniciando en los primeros años que se fundó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, algo de lo más interesante era
poder tener clases debajo de cualquiera de los árboles más grandes de los jardines del ITESO, porque había muy pocos salones y estaba solamente el edificio A, cuando yo llegué acá, después el B, al terminar estuvo el edificio C. Bueno, ahora hay muchísimos más edificios y ciertamente mucho más estudiantes, pero no ajustaban los salones de clase para todos los que queríamos meternos a un salón de clase de diferentes licenciaturas. Entonces había que tomar las clases sentados en el pasto debajo de un árbol. Y yo creo que eso hacía que pusiéramos más atención. Y entonces era como más, además más interesante, uno se podía mover, uno estaba sintiéndose como de día de campo y no como un alumno frente a un profesor. Entonces, para mí fue muy significativo ese aprendizaje del diálogo en el proceso formal de la educación. Y yo he sido promotor del diálogo en mi práctica profesional como profesor, pero también en mi vida cotidiana. Y eso ha sido reforzado por mis estudios aquí en el ITESO. Yo creo que ser parte de una escuela de ciencia de la comunicación es meterse a profundizar y a vivir en carne propia lo que es la comunicación de diferentes maneras. Y a mí realmente, para mí fue fundamental, no solo para el presente de ese momento, sino para el futuro y para la vida, el haber estudiado ciencia de la comunicación aquí en el ITESO, aún con algunas situaciones como esta de no poder tener las clases siempre en un salón de clase reservado y resguardado para nosotros como estudiantes. No quiero extenderme más, ya han hablado varios y han dicho cosas muy interesantes que agradezco y que descubro también en lo que me han dicho. Aprecio realmente todas sus palabras. No esperaba que todos dijeran esto ni que todos hablaran. Entonces, me da muchísimo gusto de que lo hayan hecho. Y gracias a la coordinadora de la maestría por hacer posible un acto de este tipo, que espero que sea de intercambio y que a mí me llena mucho de felicidad. Ustedes son más bien jóvenes, por lo que veo, con algunas excepciones, pero les queda pues toda la vida, la mayor parte de la vida por delante. Y cuando uno ya está del otro lado, donde ya tuvo la vida por delante y más bien la tiene hacia atrás, la percepción es un poquito diferente. Y estos eventos, estos actos, son realmente un alimento para el espíritu y para la emoción y para la sensación de sentirse que uno por lo menos algo hizo en un pasado más o menos reciente. Yo de verdad les agradezco a todos y todas que están aquí, a los que estoy viendo, a muchos que hacía mucho que no veía, pero que alcanzo a reconocer, y a los organizadores en concreto de este evento, por tomarse el tiempo, la planeación, etcétera, el pensar en qué iban a decir o leer. Realmente es algo que a mí me parece que no tiene precio. Agradezco muchísimo y me siento muy contento y pues seguiré por aquí dando la vuelta y espero que vaya encontrándome a más exalumnos de comunicación del ITESO en la vida y en las cosas que seguiremos haciendo. Muchas, muchas, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la organización de este evento, por la presencia y lo que dijeron de mí los colegas que están acá arriba. Y bueno, pues
Espero que pronto podamos encontrarnos y brindar por la vida y por lo que sigue para cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Digo, esto todavía no se acaba. Esa es la buena noticia porque, bueno, en un momento más les pasaremos la palabra aquí a las y los presentes. Pero, bueno, no es que yo haya estado revisando mi celular nomás porque sí, me están llegando por este medio comentarios de quienes nos están siguiendo en la transmisión. Comentarios de pues exalumnos, exalumnas tuyas, Guillermo, colegas, e igualmente pues muchas personas que no pudieron estar el día de hoy aquí por distintas razones, igualmente te mandan mensajes y felicitaciones y saludos afectuosos. De quienes están presentes, pues alcanzo a ver a excoordinadores de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, como Carlos Enrique Orozco, fundador también de este programa. Te mandan saludos igualmente Susana Herrera, Eduardo Quijano, que también coordinaron esta maestría y con quienes tuviste la oportunidad de trabajar pues de muy distintas maneras, profesores, profesoras de la maestría que igualmente no pueden estar aquí ahora, pero que te mandan saludos. Y bueno, por ahí entre los comentarios que ahora me han hecho llegar, Eric Butrón, buen homenaje al sobresaliente aporte de Guillermo Orozco a la Academia Latinoamericana, felicidades desde Bolivia. Salvador de León, muchas felicidades al doctor Guillermo Orozco, un abrazo grande también para Raúl Fuentes, Rodrigo González y David González. Marisela Portillo, merecido homenaje al querido Guillermo. Lo estoy siguiendo muy conmovida, le mando un gran abrazo desde la Ibero, en donde tuve oportunidad de ser su alumna en la maestría en los años 90. Adrián Charloa, gracias por transmitirlo, muy merecido homenaje al guía de muchos en el campo. Y bueno, lo que te decía, profesores, profesoras, Bernardo Massini, Alina Peña, bueno, mucha gente que se está sumando de muy distintos modos, Sofía Palau también. Para agradecerte. Y bueno, ahora me gustaría abrir el micrófono por si alguno de ustedes quisiera comentar, compartirle algo a Guillermo, pues me parece que este es el momento. Entonces, pues les escuchamos. No sé si hay alguien por ahí que quiera. Acá, allá atrás y luego aquí adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo que decir que, bueno, soy integrante de la comunidad del ITESO y también tuve que ver con la coordinación de la maestría en la edición de León. Y Guillermo Orozco siempre me hace venir a Guadalajara y cuando me enteré que había un homenaje, habría que venir a ser parte, pero también a verlo. Y me parece que cuando uno hace un homenaje hay que agradecer. Y te tengo que decir, Guillermo, que leerte fue tan potente que me haces venir a Guadalajara para poder conocerte. Y ese es el encanto que además tiene, porque la potencia de las cosas que él escribe como investigadora, como comunicadora y como maestra resuena. Y uno dice en clase, Guillermo Orozco dice. Entonces, ha sido muy gratificante porque personalmente resuenas todo el tiempo, lo que yo leo en ti siempre ha resonado como profesional y vine a conocerte y encontré este ser humano maravilloso del que todo mundo ha hablado. Economía del lenguaje, una capacidad impresionante para escuchar, una disposición. Entender a la familia de Guillermo por las cosas que él comparte, porque siempre es generoso, por eso me parece que eso es maravilloso. Acudo a todos los eventos porque tiene capacidad de escribir libros, de
compartir con colegas y entonces siempre lo que hace es una provocación para seguirlo, para saber qué hace Guillermo en este tipo de trayectoria que hasta los chats de inteligencia artificial pueden reseñar ahora. Gracias. Gracias por estar, por ser, por tener amistad, por escuchar, por decir cosas relevantes. Me encanta que yo pueda haberte leído, pueda haberte conocido. Y en nombre de todos los que somos estudiantes, que estamos en comunicación, tengo que decirte que yo ayer le pregunté a un sociólogo, una socióloga con maestría en geografía humana, le digo, voy al homenaje de Guillermo Orozco, ¿lo ubicas? Y me dice, sí, lo conozco y seguramente te ha leído. Entonces, no solamente quienes podemos interactuar contigo, sino mucha gente en América Latina tiene que agradecerte la generosidad de tu conocimiento y de poder compartir. Gracias, Guillermo. Bueno, acá, ¿sí? Sí. Bueno, Guillermo, bueno, debo confesar que me costó mucho trabajo decirle Guillermo, siempre le decía doctor. Bueno, yo creo que muchos, y coincido mucho con lo que señala el doctor David González, ¿no? Incluso recuerdo una publicación de Juan, ¿no? Aunque no nos nombremos así, formamos parte de una escuela, ¿no? Y entonces de repente acá, como en las charlas informales, ¿no? Nos decimos que somos orozquistas, ¿no? Pero más allá, digamos, de decirlo como un sentido de reconocimiento, sobre todo por el afecto y la amistad que nos has brindado, lo decimos porque en realidad, como lo señala muy bien David, pensamiento y la constitución de tus referentes histórico-conceptuales han marcado nuestras vidas, nuestra trayectoria académica, ¿no? Quizás mucho más de quienes hemos tenido la fortuna de ser tus tutoreados o de seguirte aprendiendo, ¿no? Yo… fui asistente del doctor Guillermo Orozco pues casi más de 10 años, 11 años después de que Rodrigo se fue a Argentina, tomé la batuta, ¿no? Y ahora también por acá está Manuel, y ser, digamos, como tu asistente, pero sobre todo como tu amigo, ha sido como fundamental en mi vida, y creo que algo que podría yo destacar, que es como muy importante señalar, porque eso no lo van a encontrar nadie, digamos, en los libros, en los papers o en las publicaciones, sino es descartar como el componente humano, ¿no? Porque si algo uno puede agradecer de ti, Guillermo, es que siempre nos trataste como iguales, ¿no? Nos trataste como amigos y has estado ahí como en los momentos más fundamentales. Entonces, yo estoy muy orgulloso de conocerte, de la manera en cómo nos tratas, y creo y hablo por mis compañeros, por Fabiola, que dice que ahorita a ver si se anima a hablar, pues más bien el homenaje no solo es merecido, sino hacen falta cientos de homenajes más, y que, como lo señala David, lo importante es como seguir dando a conocer como tu obra, pero sobre todo dando a conocer como la forma fundamental de lo que implica ser un académico, que es muy generoso en la manera en cómo se comparte el conocimiento, pero sobre todo en muy, muy generoso en la manera en cómo se comparte el corazón. Muchas gracias, Guillermo. Te quiero mucho. Tenemos tiempo para unas pocas preguntas o comentarios más. Creo que acá adelante, Juan La Rosa, Jesús Guridi, Magda López de Anda, Fabiola, y bueno, pues todavía tenemos un ratitito para… Nomás les pido sean breves con los comentarios para que alcancemos todos a participar. Gracias. Yo soy muy breve también, nada más agradecerte mucho pues todas las enseñanzas que nos has dado, el curso que tomamos en la… A mí me tocó tomarlo en la maestría de la UDG, pero también muchas conversaciones… Y bueno, nos quedamos con la tarea de seguirte leyendo, estudiando en lo profesional y en lo personal, de seguir yendo a comer, a cenar y a tomar por ahí. Así que muchas gracias y pues seguimos. Gracias. Sí. También muy breve, acá, Guillermo. A mí me tocó conocerte cuando llegué a la maestría, ya también hace casi 20 años. Lo único que yo quisiera resaltar ahorita, que a lo mejor no ha salido, es
Yo llegué aquí por leerte, porque me pareció que comunicaste, yo me acuerdo que el libro que leía era La perspectiva cualitativa en América Latina, ¿no? Pero me acuerdo que me comunicaste que se podía ser investigador y seguir disfrutando de la vida, ¿no? Desde tu libro. Y cuando llegué aquí y vi tus clases, fue la misma sensación. Y hasta el día de hoy, ¿no? Verte aquí disfrutando, que todo el mundo reconozca el placer de una copa de vino, la plática, la charla, eso yo creo que es algo que tendríamos que colocar ahí arriba. Eso es todo. Gracias. Magda, creo que seguías tú. Híjoles, me sentí como cuando Carlos Corrales decía, tienes 2 minutos, López de Anda. En esos 2 minutos es un privilegio ser parte de esta comunidad. Es tener la oportunidad de conversar con gente brillante, profundamente sensible y humana. De verdad, es una maravilla ser parte de la Escuela de Comunicación y de tener la posibilidad de estar con personas como tú, Guillermo, pues como Raúl, como David, como Rodrigo. No es para hacer un listado, sino para reconocer la alegría de tener la oportunidad de ser parte de esto. Muchísimas gracias por tu generosidad. Ya. Sé que hay poco tiempo, yo también te he aprendido mucho, obviamente al principio a través de tus textos. De hecho, yo pensaba que eras una persona muy inalcanzable, alguien con quien no, esas personas que solo están en tu cabeza y que existen en mundos muy diferentes y muy lejanos. Conocerte fue una de las cosas más importantes de mi vida, profesional, por supuesto, y afectiva completamente. Eres mi mejor amigo y la persona con la que más me gusta hablar del mundo. Gracias. Allá atrás, muchísimas gracias. Allá atrás. Perdón, acá atrás y luego seguimos aquí. Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto. Ahora con esta conferencia me quedó muy claro que usted tiene una gran trayectoria, así que me gustaría preguntarle qué fue lo que hizo o qué interés tenía usted al momento de decidir estudiar Ciencias de la Comunicación aquí en el ITESO. Sí, adelante, por supuesto. Gracias por hacer la pregunta. Yo creo que me interesó comunicación porque yo tenía problemas de comunicación en mis relaciones sociales normales, sobre todo de adolescente y de joven. Yo fui, soy, seguiré siendo hijo único. Y eso de alguna manera te hace enfrentar el mundo, pues en algunas cosas diferente a la mayoría que crecieron con hermanos. Entonces, comunicación para mí fue la alternativa para comunicarme con los otros y hacer más hermanos y hermanas. Yo creo que en el fondo, al inicio, fue eso. Alguna vez lo estuve analizando y era mi deseo de poder hablar, de dialogar y de tener amigos o simplemente dialogantes. Por eso mi gusto y atracción por la comunicación. Gracias. Acá otra pregunta. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, yo vengo a sumar mi agradecimiento también, como estoy escuchando el de tantas personas, y te escuché a ti decir gracias, gracias, pues de aquí para allá, pues gracias, gracias, ¿no? Entonces, es un homenaje agradecido. Fui tu tesista. Partícipe de clases que, se me ocurre la palabra, sabrosísimas, ¿no? Eran conversaciones y profundizaciones y reflexiones y risa también. Venía esa hilaridad, ese disfrute de lo que se estaba haciendo.
y eso pues queda siempre, o te va a determinar, como es mi caso, en lo que seguí haciendo después de egresar de ITESO. Aquella tesis de la cual aprendí muchísimo, porque se mencionó tu nivel humanista, tu grado de ser humano, de ser persona, de ser amigo incondicionalmente, y abrir ojos, abrir pensamiento a la gente, ¿no? A alumnos, como mi caso, que quería vincular mi trabajo con cuestiones profundamente sociales, pertinentes, no quedarme en lo teórico únicamente construyendo torres de marfil, sino con cosas de una realidad lacerante muchas veces que tenemos, ¿no? O sea, la práctica, pues, de lo que se estudia y se aprende. Y en eso, pues, gracias otra vez, porque fue aquí ese primer empujón, digamos, ¿no? Pero me dejaste otro recuerdo por siempre, perenne, un prólogo de un libro, Guillermo, con toda generosidad hiciste. Y pues, ¿qué vale más que mi libro? Lo digo con toda franqueza, o así lo quiero reconocer, porque es un prólogo de Guillermo Orozco, ¿no? Y esto, pues, también es otro motivo de muchas gracias, Guillermo, y ver que el vino es una mediación, o sea, nada más a mí me ocurrió que nos hicimos amigos y que el vino tuvo mucho que ver, fue una mediación muy rica para que fluyera todo mejor, ¿no? Y veo que aquí es algo compartido. Pues algún día nos tomaremos otra copa de vino. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues. Y bueno, una última pregunta. Cerramos nada más y nada menos que con Daniel Medina Jackson, que también tiene una historia ahí larga. Y aprovecho para agradecerte, Daniel, igualmente por todas las gestiones en la organización de esta actividad. Vale, no, muchísimas gracias. Y pues yo, al igual que Rodrigo y Darwin, pues fui asistente de Guillermo, pero debo decir que fui el primero. De muchos aquí. Pero pues muchísimas gracias, Guillermo. Obviamente el lugar que yo tuve como asistente de Guillermo Orozco pues fue algo que me lanzó a la profesión. Y no solamente a la profesión, sino también a la vida, ¿no? Porque como bien dicen Darwin y Rodrigo, pues no nomás fuiste jefe o fuiste maestro o fuiste asesor, sino que fuiste amigo. Y pues para eso es muy importante. Yo compartí contigo pues muchísimas cosas, no solamente de la profesión, sino de la vida. Y lo más difícil que yo tuve que hacer fue porque conseguí un trabajo, y lo más difícil fue pues irme a otro trabajo, ¿no? Decirte, pues es que tengo otra oportunidad y pues es muy buena. Y entonces eso pues, ha sido los momentos más difíciles. Yo quería seguir contigo por el disfrute del conocimiento, de la amistad que obviamente pues hemos mantenido todos estos años. Y pues por eso te agradezco, y al igual que todos los presentes, pues tenemos mucho, una deuda contigo, no solamente por lo que nos has dado en términos profesionales, sino también personales. No, muchísimas gracias. Perdón, di por terminadas las preguntas, pero Eli, no sé si tú querías comentar algo. ¿Habías levantado la mano o no? Ay, perdón, no. Es que sí. Me tocó, no venía preparada. Bueno, yo a diferencia de la mayoría, no soy comunicóloga y tampoco tuve la fortuna de ser invitada a una copita de vino. Coincidí con Guillermo en el doctorado en Estudios Científicos Sociales en un comité tutorial durante varios años y el contacto fue poco realmente en las reuniones. Sin embargo, cuando me enteré de tu homenaje, no pude dejar de venir y de entusiasmarme por verte, por reencontrarte y de pensar que, aunque fue poco el tiempo, poco la interacción, sí eres una persona querida, entrañable, con la que uno agradece que la vida le haga coincidir. Felicidades por el homenaje, Guillermo. Muchas gracias por todo lo que has hecho, por el ITESO, los alumnos y tus colegas. Felicidades. Bueno, con esta participación estamos ya casi por cerrar.
Solo un par de cosas. Estimado Guillermo, de ninguna manera nos despedimos. Creo que simplemente lo que sigue es una nueva manera de seguir colaborando. Sin embargo, desde la maestría no queríamos dejar pasar por desapercibido el que concluiste pues ya tu rol como profesor al frente de un curso, y eso fue lo que detonó todo, ¿no? Lo que detonó este homenaje. Pues luego, como ya lo decíamos, de 24 años de colaboración ininterrumpida, de 15 tesis como tutor, de 72 cursos impartidos. Así que gracias, muchas gracias a nombre de la comunidad de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Gracias por robustecer los referentes teórico-metodológicos de las y los estudiantes, por tu amabilidad y generosidad con ellos, con ellas, y también con las y los profesores de este programa. En resumen, gracias por contribuir a todo lo que señalaron ya Raúl, Rosana, Rodrigo y David. Y para cerrar con esta actividad, pues es preciso decir igualmente otra cosa. Guillermo, bueno, ahora mismo lo recordaba la doctora Elizabeth Prado, pues no solo has participado en la maestría aquí en el ITESO, también has colaborado con el doctorado, igualmente con las licenciaturas. De hecho, yo puedo presumir que fue mi profesor en la licenciatura, Guillermo Orozco, en un curso que impartieron Daniel Medina Jackson y el doctor Guillermo Orozco por allá de 2002. Entonces, bueno, para cerrar, pues me parece que es preciso agradecerte de manera especial pues por tus contribuciones, insisto, no solo a la maestría, sino al departamento y a todos los programas que lo conforman. Y por ello, nuestro director, el maestro Enrique Páez Agraz, el director del Departamento de Estudios Socioculturales, pues te va a decir unas muy breves palabras, además de que queremos entregarte un reconocimiento y un pequeño obsequio. Ya verán ahorita lo que le vamos a dar de obsequio. Entonces, Enrique. Gracias, colegas. Me siento afortunado de estar esta tarde contigo. Te iba a decir doctor Orozco, pero te voy a decir Guillermo. A mí me toca la parte protocolaria. Te hago llegar el abrazo de nuestra directora general académica, Catalina Morfín, quien te manda un saludo, por supuesto, y el agradecimiento. Y el mío propio. Yo, pues de escuchar todas las contribuciones, no tengo más que, como se dice en francés, oh, merci, regresarte toda la gratitud por lo que has hecho para esta comunidad de ciencia, comunicación y cultura. Yo te entrego este reconocimiento por estas destacadas aportaciones. No sabía que tenían un regalito preparado para ti, pero yo tengo otro. Como tú sabes, en el ITESO tenemos esa costumbre de cuando eres sinodal o tutoreas una tesis, te dejamos una muestra. Yo te quise traer otra más por todos aquellos que solamente te leímos, que no nos dirigiste la tesis, que no tuvimos la fortuna de estar en un aula contigo, pero te leímos buscando inspiración y buscando conocimiento para nuestra labor profesional. Y cada vez que la veas, recuerdes este momento y todos los que pasaste en el ITESO. Muchas gracias, Guillermo. Lo abre.